Hola, mi nombre es Jonathan Camposano y soy un abogado de inmigración en Neighbors Link. Y hoy haremos una presentación de Conozca sus derechos. Vamos a discutir diferentes estados legales, cómo conseguirlo, los impuestos y viajando dentro y fuera del país. Primero, el asilo, que es una protección que nuestro gobierno puede conceder a las personas que huyen persecución en su país o, ya estando aquí en los Estados Unidos, temen persecución en el futuro en su país de origen. Pero tienen que mostrar que esa persecución es motivada por la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo, a un cierto grupo social de esa persona. Con el asilo, tiene el camino para conseguir la residencia permanente y también la ciudadanía de los Estados Unidos. Uno debe asegurarse de entregar la aplicación de asilo antes de que cumpla un año en el país, pero hay excepciones de esa regla. Por ejemplo, cambio de circunstancias. Digamos que usted está en los Estados Unidos más de un año y usted no vino al país huyendo alguna persecución en su país de origen, pero ahora ya en el país usted tiene una razón para temer regresar a su país. Entonces, eso sería un cambio de circunstancias. También circunstancias extraordinarias. Digamos que justo por la fecha que usted va a cumplir un año en los Estados Unidos, usted tiene que ir al hospital y no puede salir del hospital a tiempo para entregar su aplicación. Eso sería una circunstancia extraordinaria. Digamos que usted ya está en el país después de un año y sin excepción y todavía no ha entregado la aplicación de asilo. Todavía hay la manera de aplicar por retención de la expulsión y también protección de la Convención contra la Tortura. Ambas aplicaciones les darían la habilidad de permanecer en el país y con un permiso de trabajo, pero sin la habilidad de salir del país. Para entregar la aplicación de asilo, hay que entregar una declaración, un documento de identidad y cualquier evidencia que usted tenga sobre lo que le pasó en su país. Y también el formulario I-589, que es la solicitud de asilo. Ahora el estatus de protección temporal, o también conocido como el TPS, que es un estatus migratorio temporal que se le concede a los nacionales de países específicamente designados que no pueden regresar a su país de forma segura debido a condiciones o circunstancias que impiden que su país gestione adecuadamente el retorno. Se solicita el TPS con los formularios I-821 y I-765. La primera aplicación es la solicitud para el TPS y el segundo para el permiso de trabajo. Las evidencias que se incluyen son de identidad y nacionalidad, evidencias de la fecha que entró al país y también evidencias de que usted ha estado presente en el país. Y también incluye las tarifas que cobra inmigración. Y aquí hay una lista de los países designados para el TPS. Puede ponerle pausa al video para leer la lista completa. Ahora vamos a discutir el estatus inmigrante juvenil especial, también conocido como el SIJ, S-I-J-S. Los requisitos para el SIJ es ser menor de 21, vivir en los Estados Unidos, ser soltero o no estar casado legalmente y obtener una orden de tutela o custodia de la Corte de Familia y también mostrar que no puede reunirse con uno o ambos de sus padres biológicos debido a que fueron abusado, abandonado o maltratado o una causa similar de uno o ambos de sus padres. Y también tiene que mostrar que regresar a su país de origen no está en sus mejores intereses. Lo primero que tiene que hacer es entregar una petición por tutela o custodia sobre el niño que es menor de 21
Con la persona que puede ser el guardián o la persona que tiene custodia sobre el niño. Entonces, puede ser el padre que no causó el abuso, abandono o maltrato, puede ser un familiar o también un conocido, porque en la corte de familia se tiene que mostrar que es en los mejores intereses del niño o niña estar bajo la tutela o custodia de esa persona. También se entrega una moción de conocimientos especiales pidiendo a la corte que reconocen lo que se discutió anteriormente, que el niño es menor de 21, que fueron abandonado, maltratado, abusado por uno o ambos de sus padres, que están dependiendo de la corte de familia basado en una orden de tutela o custodia, que no están en sus mejores intereses regresar a su país y que están solteros y nunca y no casados. Cuando se obtienen esas dos órdenes, la de tutela o custodia y también la orden de conocimientos especiales, esas órdenes se entregan a USCIS, a Inmigración, con el formulario I-360 peticionando para el estatus inmigrante juvenil especial. Y cuando se entrega a la aplicación, se espera más o menos un mes para un recibo confirmando que se recibió. Y después, más o menos en 6 meses, se está aprobando esta aplicación. Actualmente, el gobierno está aprobando también el estatus de inmigrante juvenil especial, pero también algo que se llama acción diferida, que es una protección contra la deportación y el niño tiene la habilidad de aplicar por un permiso de trabajo y también obtener una tarjeta de seguro social. Para el estatus de inmigrante juvenil especial, hay un límite en la cantidad de visas disponibles para este estado legal. Entonces, por eso se está dando la acción diferida actualmente y puede que cambie, entonces tienen que estar seguros qué es lo que está pasando actualmente con el gobierno, con esta aplicación. Pero porque hay un límite con la cantidad de visas, tienen que esperar más o menos 5 años. Es lo que se está esperando actualmente para poder aplicar para la residencia permanente o el green card. Puede que cuando usted ve este video, puede que ese tiempo de espera sea más rápido o puede que sea más lento para que pueda aplicar por una visa. Entonces, hay que estar vigilante a lo que se llama el boletín de visas que sale cada mes de inmigración, donde muestran la fecha que se aprobó la aplicación, si su aplicación de estado estatus de inmigrante juvenil especial fue aprobado en la fecha que pusieron o más antes, puede aplicar por una visa. Entonces, si usted tiene una aplicación de estado inmigrante juvenil especial, tiene que ver en la notificación de donde se aprobó, donde dice priority date o fecha de prioridad, y ver en el boletín de visas cuándo sale la fecha suya para poder aplicar para la residencia permanente. Otra manera de conseguir la residencia permanente o el green card y eventualmente la ciudadanía son peticiones familiares. Las personas que son ciudadanos de los Estados Unidos pueden someter una petición para su pareja, también sus padres, sus hijos o hermanos. Ahora, pareja tiene que estar casados legalmente. Residentes permanentes legales en los Estados Unidos o las personas que tienen su green card pueden someter una petición pidiendo a su pareja con quien están casados legalmente y a sus hijos solteros. VAWA o la Ley Federal de Violencia contra la Mujer son para las personas que fueron víctimas de agresión o crueldad extrema cometida por los siguientes: un cónyuge o excónyuge que sea
residente permanente o ciudadano americano, un padre que sea residente permanente o ciudadano americano, o un hijo o hija que sea ciudadano americano. Si usted se encuentra en una de estas situaciones, puede ser elegible para convertirse en residente legal permanente. Tenga en cuenta que VAWA no son solo para las mujeres, sino también los hombres pueden aplicar para este estado legal. También hay la visa U, una visa disponible para las personas que fueron víctimas de ciertos crímenes aquí en los Estados Unidos. Tienen que mostrar que sufrieron un abuso físico o mental sustancial como consecuencia de haber sido víctima de un acto criminal. También tener información creíble y fiable sobre el acto criminal calificado y asistir en la investigación del acto criminal. Aquí está la lista de crímenes calificados para la visa U. Pueden poner pausa al video y leer la lista. Para entregar la aplicación de visa U a Inmigración o USIS, tienen que entregar los formularios I-918A y I-918B. El I-918A es el formulario para la visa U, donde usted explica qué fue lo que pasó. El I-918B es para la agencia que investigó el acto criminal para que ellos certifiquen que usted asistió en la investigación. También tiene que entregar una declaración de usted mismo explicando qué fue lo que le pasó debido al acto criminal. Y también tiene que presentarse para cuando USIS o Inmigración le programan para la cita de hacer las huellas. Para aplicar para la ciudadanía, tiene que haber tenido una tarjeta verde por 5 años. O cuando se trata de una tarjeta verde que se consiguió por matrimonio con una persona que es ciudadano americano, son 3 años que tiene que tener la tarjeta verde. Durante ese tiempo, tiene que asegurarse que tenía la residencia continua, que significa que cualquier viaje que tomó fuera de los Estados Unidos, que fueron menos de 6 meses, tiene que demostrar que tiene un buen carácter moral y la presencia física. Entonces, para una persona que tiene que tener la tarjeta verde por 5 años, tiene que asegurarse que entre esos 5 años estaban en los Estados Unidos por lo menos 30 meses. Y para las personas que lo necesitan tener por 3 años la tarjeta verde, tienen que mostrar que estaban en el país por lo menos 548 días de esos 3 años. Los beneficios de la ciudadanía es que puede trabajar, ya no necesita un permiso de trabajo, puede viajar por cualquier tiempo afuera de los Estados Unidos, puede votar en las elecciones, puede recibir beneficios públicos, puede aplicar por sus familiares para vivir en los Estados Unidos y tiene protección de deportación. Para ser ciudadano, tiene que reunir lo siguiente: su tarjeta verde, el certificado de matrimonio o divorcio, 5 años de impuestos, 5 años de direcciones de donde ha vivido, 5 años de empleo y 5 años de viajes. Toda la información de esto de los últimos 5 años. O en el caso de que usted se casó con un ciudadano americano, para obtener su tarjeta verde necesita de los últimos 3 años. La aplicación cuesta $640, es el cobro de USIS o inmigración, y también el cobro de las huellas, que son $85. Pero en ciertos casos se puede pedir lo que se llama un fee waiver, una excepción de tarifas. Ahora vamos a discutir el número de ITIN. Un número ITIN permite que una persona puede pagar los impuestos en los Estados Unidos sin tener un número de seguro social. Pero un número ITIN no permite trabajar legalmente en los Estados Unidos. Para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, debe tener autorización de empleo y un número de seguro social válido.
Para más información sobre el eating y cómo solicitarlo, por favor visite al irs.gov. Ahora vamos a discutir viajando como un inmigrante. Viajes nacionales. Tenga cuidado dónde y cómo viaja, porque los agentes de la frontera están presentes en los aeropuertos internacionales. Viajes internacionales. Los ciudadanos de los Estados Unidos pueden viajar tranquilamente. Para las personas indocumentados, si salen del país, no podrán regresar a los Estados Unidos. Las personas que obtuvieron el asilo necesitan un documento de viaje para poder viajar y no pueden regresar al país de persecución. Otros estados legales, como DACA o TPS, deben solicitar y recibir permiso para regresar a los Estados Unidos antes de salir de los Estados Unidos. Las personas que tienen la residencia permanente legal deben asegurarse de mantener la residencia continua en los Estados Unidos y no viajar fuera de los Estados Unidos más de 6 meses, que puede crear una presunción de ruptura de la residencia permanente legal. Hemos llegado a la conclusión de la presentación y les deseo mucha suerte.